A esta hora cambiamos de tema. Nos vamos a la Fiscalía General de la República con Tarek William Saad, que es rector del Ministerio Público. Adelante, fiscal. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes con su debido permiso. Nos quitamos esta siempre obligatoria mascarilla en época de pandemia. Y hoy, con el debido siempre respeto por todos ustedes, pueblo de Venezuela, vamos a presentar dos casos vinculados a la lucha que este Ministerio Público adelanta para mantener la paz siempre de nuestro país, para preservar los derechos humanos, para igualmente mantener vigente la legalidad democrática a pocas semanas de realizarse en Venezuela una importantísima, como se sabe ya, momento electoral, el cual por cierto tendrá todo el apoyo y participación del Ministerio Público, que ha dispuesto aproximadamente 1.200 funcionarios para velar por la protección del derecho humano al voto. En tiempo real, en medio de toda esta circunstancia importante para el país, queremos presentar el caso de la detención de un narcotraficante venezolano, que por cierto, yo quiero presentar un detalle, que tenía este narcotraficante de nombre Eustacio Cirilo Córdoba. Repito, Eustacio Cirilo Córdoba. Si se acercan las cámaras, este sujeto tenía una alerta roja de Interpol por delitos cometidos en Francia de manera reiterada, porque era reincidente en esos delitos en esa ciudad, me refiero a París, francesa. Este señor, el pasado 16 de octubre, fue detenido luego que el Ministerio Público ubicase su, vamos a decir, su entramado, su mafia, que tenía como, vamos a decir así, geográficamente, su lugar de delictivo o de operación en el oriente del país, particularmente en el estado Sucre, pero también tenía ramificaciones en el estado Anzoátegui. Este señor, incluso junto a su pareja, Carmen Rosa Gamboa, tras haber sido un tiempo después, y yo por eso he querido ser muy responsable en esta noticia, nosotros pensamos que al peor estilo, muchas veces, de los carteles de la droga colombiano o mexicano, estos sujetos de alguna forma eran extorsionados por la policía, pero al mismo tiempo gozaban de protección de alguna policía. Y en este sentido, el Ministerio Público, de manera paralela a esta detención, está adelantando las investigaciones correspondientes, y cuando tengamos los nombres de los presuntos implicados en la protección y a la vez en la extorsión de este delincuente, daremos a conocer esos detalles como siempre lo hemos hecho. Porque el dato curioso es que esta alerta roja data del año 2008. Entonces, bueno, este sujeto, Eustacio Cirilo Córdoba, andaba campante por ciudades del país, de seguro cometiendo delitos durante todo este tiempo, y no fue detenido. Hasta que, vean ustedes, este señor tuvo el tupé, junto a su pareja, de venir al Ministerio Público. Y ahí fue donde, en lo personal, debo decir,
prácticamente uno se convierte también en un detective, ¿será? Lo descubrí. Porque el señor llega a denunciar que lo están extorsionando, que lo están persiguiendo unos policías en Anzoátegui y que le quitaron una vez en marzo 83 mil dólares, luego le quitaron 10 mil dólares, bueno, la cifra ya llegaba a 100 mil dólares, y él lo entregaba. Que una vez sacaron a un hijastro de él, de su bodegón que se llama La Cascada, allá en Lechería, y entonces él llega a denunciar con sus abogados, prácticamente un perseguido y a la vez un extorsionado. Eso prende las alarmas, ¿no? ¿Pero qué coincidió esto? Coincidió con el hallazgo de la propia policía de dos fusiles de asalto en su finca. Quiero mostrar, por favor, se acercan las cámaras, por favor. Esto no lo tiene un vendedor de caramelo. Lo tiene un sujeto peligroso. Este señor tenía estos dos fusiles en su finca. Este sujeto que vemos acá, por favor, se acerca a las cámaras. Este con su cara bien lavada llegó al Ministerio Público a denunciar, no, que me están extorsionando, que me están persiguiendo, que unos policías, que para acá, que para allá. Y el señor ya, vean ustedes, si a él le allanaron la finca en El Tigre, por cierto, estaba en Anzoátegui, ¿por qué no lo detuvieron en su momento? Es allí donde yo digo que está la hipótesis de que él pudo haber tenido una cierta protección durante todo este tiempo, de carácter policial o de otro tipo. Pero poco le... Al final la justicia llega, ¿ve? Al final la justicia llega, y esto es un caso emblemático de lo que tenemos que hacer. Entonces, en lo personal empecé a indagar con los fiscales del Tigre, con la fiscal superior de Anzoátegui, etcétera, etcétera, hasta que, bueno, prácticamente le tengo que contar esto porque es el deber nuestro. Le tendimos una celada, le dijimos, bueno, amigo, venga a ampliar su denuncia aquí en el Ministerio Público. El señor lo ubicamos vía telefonía satelital en Charallave. Tengo la hipótesis o la sospecha de que tal vez pretendía fugarse del país. Y allí nos activamos con Interpol, que prestó el apoyo, Interpol Caracas y Carabobo, para llegar, saliendo de Charallave, fuese detenido como ocurrió el pasado 16 de octubre, junto a su pareja, que es su cómplice. Tras haber sido descubierto, ellos, ¿verdad?, con armas largas en la finca de su propiedad, ubicada en la carretera nacional El Tigre-Ciudad Bolívar, en el estado de Anzoátegui. El 30 de septiembre, para dar ya el detalle, funcionarios de la policía del estado de Anzoátegui procedieron a verificar una denuncia referente a que en la finca de nombre La Inversión se encontraba un grupo de delincuencia organizada y que había personas que portaban armas largas. Una vez en el lugar, lograron avistar a unos sujetos armados, quienes al percatarse de la presencia policial dispararon, se generó un enfrentamiento y posteriormente los delincuentes huyeron hacia una zona montañosa. Al entrevistar a algunos de los trabajadores de la finca, se pudo conocer entonces que el inmueble le pertenece a Carmen Rosa Gamboa y a Octacio Cirilo Córdoba, es decir, a este peluche que está aquí, que vino a darse de que él es una víctima, que tal, que lo están persiguiendo, casi, bueno, se declaró perseguido político, porque así son, ¿no?, este tipo de gente. Luego, al entrevistar, como dije, a algunos de los trabajadores, se identificó los presuntos dueños que terminaron siendo este par de ampones. El 1 de octubre, los funcionarios actuantes procedieron a realizar una inspección técnica en la finca, donde lograron ubicar un ciudadano en medio de la maleza, a quien le dieron la voz de alto, el ciudadano identificado como González García Lezama,
logrando ubicar en las adyacencias donde se encontraban las dos armas que he mostrado, un tipo fusil M16 calibre 5.56, sin marcas y sin seriales visibles, dos cargadores para fusil, 579 municiones, 5.56 milímetros ocultas en un cilindro que se encontraba parcialmente enterrado. Tras las investigaciones en fecha 6 de octubre, se solicitó ante el juzgado segundo en funciones de control del circuito judicial penal del estado Anzoátegui, extensión El Tigre, la solicitud de orden de aprehensión contra los ciudadanos Carmen Rosa Gamboa Salazar y Eustacio Cirilo Córdoba por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas, legitimación de capitales y asociación para delinquir, la cual fue acordada para la misma fecha. Con ocasión a la indagación que el Ministerio Público realizó a este ciudadano, se logró confirmar, como ya lo dije al inicio, que además tenía la alerta roja, ¿verdad?, que está acá y que ya mostramos. Siendo detenido, como dije, inicialmente bajo la coordinación del Ministerio Público y la Policía Internacional, Interpol, en esta ciudad de Caracas el pasado 16 de octubre. Según lo que hemos recabado, Eustacio Cirilo Córdoba fue enjuiciado, vean ustedes, en el año 1999 en la República Francesa por tráfico internacional de drogas y sentenciado, como ya lo dije en el prólogo de esta rueda de prensa, a una condena de 10 años de prisión, de los cuales estuvo encarcelado 4 años, siendo liberado en el año 2004. Posteriormente fue nuevamente procesado en el año 2005 por un tribunal en la ciudad de París y fue hallado culpable y condenado a 20 años de prisión en un proceso que lo comprometía en grandes transportes de cocaína entre Sudamérica y Francia a través de las Antillas francesas. Su lugar preferido para ello, entre otros, era la isla de Martinica. Se presume, por tal motivo, que Córdoba lidera un cartel de narcotráfico denominado Los Maureles, que tendría sus bases de operaciones, como ya explicábamos, en el estado Sucre, específicamente en Huila y San Juan de las Galdonas. En este sentido, nuestros fiscales se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para corroborar esos indicios. Pero paralelamente a ello, estamos indagando en las extorsiones de las cuales fue víctima esta persona, porque el modus operandi muchas veces y de forma lamentable, algunos individuos de las policías se desvían de su deber, el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y entonces comienzan lo que se llama literalmente a cobrar vacuna. Ellos llaman cobrar vacuna, pero en derecho penal eso es extorsión. Dame tanto, págame tanto. En vez de extorsionarlo, ¿qué era el deber de esas policías? Apresarlo, detenerlo, no está extorsionándolo, en caso de que, como dije, esa hipótesis fuera correcta y pareciera que lo es. Y él se dejaba extorsionar porque, bueno, obviamente sabía la que debía, de que estaba solicitado por Interpol Francia por el delito de narcotráfico. En tal sentido, este breve aparte que debo hacer a la par de lo anteriormente mencionado. El 10 de octubre, la ahora detenida Carmen Rosa Gamboa denuncia junto a su pareja, Cirilo, denunció aquí en la sede, en Caracas, del Ministerio Público, ser víctima de una extorsión por funcionarios de la policía del estado Anzoátegui, quienes, debido a que su esposo estuvo investigado en otro país, decía ella, por delito de droga, procedían de forma arbitraria a retener a sus hijos y trabajadores de su finca para requerir sumas de dinero en divisas para su liberación. Según ella,
Eso se repitió en los meses de julio y septiembre de este año. Todas esas denuncias, extrañamente, vean ustedes también, ¿no? Porque aquí yo diría que también hubo una extorsión por un lado y por otro una presunta protección. La denuncia, en vez de haberla hecho inicialmente, como corresponde, en el Ministerio Público, la hicieron ante la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana del Estado Anzoátegui. En la última ocasión le solicitaron la cantidad de 150 mil dólares, luego lo modificaron a 80 mil dólares y finalmente solicitaron 40 mil dólares para la liberación de las personas detenidas. Entiende el Ministerio Público entonces que estos funcionarios, en vez de notificar la ubicación de este narcotraficante solicitado por Francia, se dedicaron a extorsionarlo para obtener provecho económico. Es por ello que una vez investigados estos hechos, hemos procedido a solicitar orden de aprehensión, es la primera que hemos solicitado. De pronto aquí van a salir otros funcionarios implicados. Pero por estos hechos hemos solicitado orden de aprehensión contra el oficial Alexander José Ramírez Sánchez por el delito de concusión. Adicionalmente se está investigando la protección que habrían dado a funcionarios, que habían dado funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, la PNB, a este grupo de delincuencia organizada que hacía vida en la finca La Inversión. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque hemos indagado, hemos recabado información en la cual en cuatro camionetas de última generación del año 2019, se desplazaban funcionarios de la PNB junto a estos narcotraficantes. O sea, llegaban a la finca como que, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué entraron acá? ¿Sembraron estas armas acá? O sea, en vez de detener a estas personas, por lo que yo anteriormente he citado, estaban en las camionetas de estas personas, las usaban, incluso ahí tenían armas largas. Por lo tanto, estamos también de forma, repito, en una tercera línea de investigación. La primera, el delito de tráfico de armas, narcotráfico, asociación para delinquir, legitimación de capitales. La segunda, extorsión, ya expliqué, por parte de algunos miembros de Poli Anzoátegui. Y una tercera, una presunta protección de estos, algunos funcionarios de la PNB, que andaban con estas personas para arriba y para abajo. ¿Qué era lo lógico? No andar con ellos, sino detenerlos por choros, por narco. Por lo tanto, el Ministerio Público en su férrea lucha en pro, repito, de la estabilidad, de la legalidad democrática, abre estas tres líneas de investigación donde efectivamente ya tenemos orden de aprehensión contra un Poli Anzoátegui y de seguro habrán otros y también por el presunto delito también de protección a estas personas que tendrán que explicar cómo de la nada tienen finca, bodegones, propiedades de todo tipo, habiendo tenido los antecedentes que acabo de referir. Igualmente, quiero destacar ya para terminar esta rueda de prensa un caso importante en pro de la justicia de este país y en pro de la protección de los derechos humanos, que ha tenido el reconocimiento y el pronunciamiento apenas hace unos minutos de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y me refiero al caso del capitán Acosta Arévalo. Quiero recordar, como ya lo habíamos informado en su momento, en una pasada rueda de prensa, que el Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 9-10 del año 2020, la Sala de Casación Penal de dicho tribunal decretó la nulidad de una actuación pasada que había realizado el Ministerio Público contra los ciudadanos Ascanio Antonio
Tarasio Mejías y Esteban José Zárate Soto, señalados como los presuntos responsables de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. Ambos, tanto Tarasio Mejía y Zárate Soto, tenían el rango de teniente. Retrotrayendo la causa a que se haga una nueva investigación, otorgando para ello 30 días. En este sentido, debemos informar oficial y formalmente que el pasado 20 de octubre el Ministerio Público solicitó audiencia de imputación a los ciudadanos implicados por los delitos de homicidio calificado establecido en el artículo 406, numeral 1 del Código Penal venezolano y tortura, artículo 17 de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, que por cierto es un legado de la Constitución del año 99, del constituyente del año 99. Recordemos que en ese momento, presidiendo nosotros la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente, dimos una apertura a abogados, a activistas de derechos humanos, a luchadores sociales, para aportar importantes elementos jurídicos en esta materia de derechos humanos. Y de ahí nacen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero también nacen varias leyes en pro de los derechos humanos que quedaron establecidas para que el futuro legislador las aprobara en la Asamblea Nacional. Una de ellas es esta ley a la que hago mención, la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. En la Cuarta República esta ley ni siquiera existía, ni siquiera estaba previsto como delito la tortura. Así que los que hablan tanta grama y despotrican de nuestro país tienen que tomar en cuenta estos precedentes, estos referentes importantes que, a diferencia de Colombia, de Estados Unidos, de Chile, de Ecuador, etcétera, aparte que no existen en esos países y que no se castigan a los torturadores o a los violadores de derechos humanos, en nuestro país sí. Y si en algún momento pudo haber habido en este o en cualquier otro caso la oportunidad de, como en efecto ocurrió, porque existe el derecho humano al debido proceso, al juicio justo, ahí las víctimas tienen la oportunidad, por ejemplo, como en este efecto ocurrió, de apelar una, supóngase usted, una decisión en la cual no pudieron estar de acuerdo, y allí actúa la justicia venezolana y actúa el sistema de justicia venezolano, como en efecto actuó acá. Y esto es lo importante que debe ser noticia. En tal sentido, en fecha 28/6/2019, el occiso Rafael Acosta Arévalo fue trasladado hasta las instalaciones de la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar, ubicado en Fuerte Tiuna, y una vez estando en dicho lugar, donde se llevaba a cabo una audiencia de presentación por presuntos delitos cometidos por este ciudadano, él cae en un estado grave de salud, quedando a las órdenes del Hospital Militar Doctor Vicente Salia. Luego de su deceso se hicieron las investigaciones de rigor, ya se conocen, y de allí fueron aprehendidos los ciudadanos que acabo de mencionar, adscritos al DIGESIN, con ocasión de una orden de aprehensión, obviamente, emanada por los tribunales competentes. En tal sentido, lo importante es, en este momento, destacar que se realizó el día de ayer esta audiencia de imputación en base a esto que estoy acá brevemente resumiendo, en donde el Ministerio Público, a través de los fiscales designados para ello, por la Dirección General de Derechos Humanos y nosotros, imputaron los delitos, repito, de homicidio calificado y tortura para sancionar de manera ejemplar este lamentable hecho, que obviamente lanza una señal muy clara
a todos los agentes del Estado venezolano que en su mayoría no comparten este tipo de prácticas. Aquí hay que decirlo muy bien. Si una individualidad, porque consideró en un momento él o sus compañeros atentar en contra de la Constitución, violando los derechos humanos, será sancionado y perseguido de manera implacable y contra él pesará todo el peso de la ley. En este sentido, yo tengo que siempre recordar y destacar que el Ministerio Público tiene el apoyo de todos los poderes públicos nacionales, desde el propio presidente de la República, jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, pasando por las autoridades del TCJ, de todos sus tribunales competentes, del Poder Ciudadano en su conjunto, la Defensoría del Pueblo, que es garante de velar por la protección y la denuncia de derechos humanos, de la propia Contraloría General de la República, que también vela por el buen funcionamiento como parte del Poder Ciudadano de la vigencia de los derechos humanos, para que se haga justicia, como en efecto ha ocurrido. Y en tal sentido, hoy se ha pronunciado la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, manifestando que las imputaciones por tortura contra dos militares por el asesinato del capitán Acosta Arévalo son pasos en la dirección correcta en la lucha contra la tortura. Y así va a seguir ocurriendo. No descansaremos en esta batalla. Muchas gracias. Gracias al fiscal general de la República en torno a lo que es la presentación a la prensa, exactamente vinculada a dos temas fundamentales. Uno, de un narcotraficante que tenía orden de aprehensión con alerta roja de Interpol desde el año 2008, Eustacio Cirilo, quien lamentablemente se prestó de igual manera con funcionarios tanto policiales como también estatales vinculados al oriente venezolano entre Sucre y Anzoátegui para proceder con el narcotráfico de diferentes estupefacientes. Y de igual manera está el desarrollo de los funcionarios adscritos a DIGESIN que han cometido actos delictivos. Ha dicho bastante taxativo en torno a lo que es el funcionamiento del Ministerio Público. La Constitución de Venezuela protege a la ciudadanía. Por primera vez en la historia se garantizan los derechos humanos, se garantiza el respeto y la protección integral de la familia, de los ciudadanos, de cada individuo.